buenos días. Qué gusto estar con ustedes acá. Les voy a contar un poco con ayuda de algunas fotografías, un poco de mi historia y cómo he podido viajar alrededor del mundo solo con una molécula, trabajando solamente con un compuesto que me ha llevado ya a 3 continentes. Por eso mi presentación se titula así. La siguiente. Y pues les cuento cómo empezó todo. Yo les digo de que hice una travesura y cuando mi papá se estaba graduando de químico biólogo le quité el bonete y me lo puse yo. Y esa travesura hizo que ya me condenara a seguir ciencia el resto de mi vida. Pero no, ¿verdad? No es así, no fue por eso. Tengo que reconocer la labor de mis padres que tienen una organización que impulsa la ciencia llevando experimentos a jóvenes y a niños, y eso fue lo que cautivó en mí desde muy pequeña la ciencia, y ahí pueden ver de que estoy ayudando a mi papá desde muy pequeña con estos experimentos científicos, y ahí fue que me llamó la atención estudiar ciencia. Y pues desde pequeñita me gustaba la ciencia, y creo que yo me pongo a ver qué es lo que hacen normalmente los niños, y hay muchos niños que van a aprender instrumentos, hacen deporte. Siempre quise hacer ballet, pero nunca fui. Y al final sí, yo me pongo a pensar qué es lo que hacía yo de pequeña, estudiar. Y luego ser niña normal de ver caricaturas y de jugar. Entonces, pero estudiar siempre fue algo que me gustó mucho aprender, y como pueden ver ahí, lo disfrutaba. Y durante el colegio, lo que más me gustaba era participar en ferias científicas. Siempre me ha gustado esa ciencia que se puede aplicar, esa ciencia que uno puede ver lo que está sucediendo y ver esos resultados, como por ejemplo esa feria científica que fuimos a este colegio, en donde pueden ver cómo lo llamativo que es la ciencia con esa reacción química que nos produce esa sensación de emoción. Y pues como hay muchas niñas acá y también jóvenes, quiero que veamos una parte de los estereotipos, que son esas cosas que nos ponemos nosotros en nuestra mente y que en realidad no son ciertos. Entonces les quiero mostrar un experimento que hicieron. Entonces acá en la imagen de acá, dividieron a niños y niñas y les pasaron esta imagen. Solo que a un grupo de niños y niñas les dijeron que era un examen de dibujo, y al otro grupo les dijeron que era un examen de geometría. Entonces vean cómo salieron los resultados. Las niñas a las que les dijeron que era un examen de geometría puntearon menos que los niños. Y a los niños al grupo que les dijeron que era un examen de dibujo, las niñas les fue mejor y a los niños no les fue tan bien. Entonces ahí pueden ver de que tenemos estereotipos, ya sea para las niñas o para los niños, en los que las niñas creían que no eran tan buenas en geometría, y solo con decirles, este es un examen de geometría, ya ellas mismas dijeron, no voy a poder hacerlo también, y al final, y los niños igual, no soy tan bueno para dibujar. Entonces estos son estereotipos, porque el examen era igual y se vio este resultado. Y todos esos estereotipos son los que tenemos que vencer para poder seguir lo que nosotros queremos. No sé a quién le llama la atención estudiar ciencia acá. Que me levante la mano. Pues espero que eso vaya mejorando, porque la ciencia espero dejarles la espinita de que la ciencia es muy bonita y que podemos hacerlo. Entonces ya sabía que quería estudiar ciencia, pero no sabía como en qué área involucrarme, y cuando ya llegó el momento de estar en la universidad y ver qué es a lo que me quiero dedicar, empecé a ver todas las cosas que me llamaban la atención. Y entre todas esas estaba hasta, por ejemplo, biología o arqueología. Me gustaba mucho ver todas las cosas de las pirámides y de Egipto. Pero sobre todo, todas esas técnicas que servían para ver en qué época, para datar de qué época eran ciertas civilizaciones.
Entonces me di cuenta que lo que más me gustaba a mí era la química y que la química me permitía, así como dice ese libro, que el libro de Brown dice que la química es la ciencia central. Entonces elijo química, que para mí era algo que me iba a dar conocimiento que luego podía ser aplicable en muchas áreas y ese conocimiento más amplio, para también poder después dedicarme a muchas cosas. Y por eso elijo química. Entonces entro a química en la Universidad de San Carlos, en Guatemala. Ahí están uno de los primeros experimentos que hacía uno en los primeros años de la universidad. Y pueden ver ahí algo que es importante, ya que acá estamos muchas niñas, es que en la universidad, por ejemplo, tenemos unos resultados en los que se supone que en Guatemala hay muchas mujeres estudiando ciencia, porque en las ciencias aplicadas como química biológica o química farmacéutica hay más mujeres que hombres incluso, pero en las ciencias puras como física, matemática y química la historia es otra. Entonces pueden ver ahí que ellos son mis compañeros, éramos muy poquitos en esa época también, nuestras promociones rondaban alrededor de los 5 o 6 estudiantes. Y pueden ver ahí que siempre fui la única mujer, o quizás había otra compañera más, pero siempre una minoría en el estudio de la química pura. Es algo que tenemos que ir mejorando y, como les digo, no hay ninguna barrera que nosotros tengamos para estudiar este tipo de ciencias. Y pues ahí hay algunas fotografías de lo que fue mi universidad, y en la universidad a mí me gustaba mucho estar entre el laboratorio, pero también ir a campo y tomar muestreos. Todas las ciencias ambientales me llamaron mucho la atención, y ese balance entre ir al laboratorio, pero también agarrar muestras de campo, de los ríos, lagos, y luego analizarlo, me llamaba mucho la atención. Entonces, eso fue lo que más me dediqué durante la carrera. Y pues les voy a contar como un poquito ahí lo que dice es que cuando uno cuenta su historia, puede ser que vaya a ser el manual de supervivencia de alguien más. Y yo, gracias, he tenido mucha suerte de tener amigos a los que les he podido preguntar qué es lo que hicieron, cuáles son sus experiencias, y todo eso no para seguir el mismo camino, porque cada quien tiene su camino, pero como para ir viendo qué hizo otra persona y qué puedo imitar, en qué estoy de acuerdo y en qué no, y eso puede servirle a alguien más. Entonces ahí les muestro dos fotografías de los momentos más felices que tuve durante la carrera, pero también vean las fotos, qué vergonzosas. La foto de acá, así llegué yo a mi cierre, el último día de clases de la universidad, en el que estaba llorando, porque fue muy difícil estudiar la carrera y hubo muchos obstáculos, pero al final llegar ahí fue de gran satisfacción, y el día de mi graduación igual. Muchos de los obstáculos, les digo, cursos difíciles, también conflictos en los que a veces también tenemos que quitar esa cultura en el que queremos apachurrar al otro para poder sobresalir. Todas esas cosas se seguían viendo dentro de la facultad, y temas de tesis rechazados en los que tal vez tus ideas no concordaban con quien tenía que aprobar estos temas. Y les digo que desde la universidad algo que aprendí es que tengo metas, tengo sueños, tengo metas, pero ya no les pongo tiempo, porque muchas cosas pueden pasar y las cosas se pueden complicar y no todo es exactamente en los tiempos o exactamente como lo pensamos, pero la idea es no perder de vista nuestro objetivo final, a dónde es que queremos llegar, qué pasa en el camino, por dónde nos vayamos, si tomamos un desvío y después regresamos, pues eso no importa, pero no perder el objetivo y lo que queremos llegar. Y pues les voy a contar un poco de lo que he estado haciendo de investigación. Y pueden ver ahí, tenemos un desecho y el 40% del peso de un camarón es desecho, que usualmente termina en los vertederos o a la orilla de ríos y lagos.
Pero ¿de qué está compuesto este desecho? Y esto es lo que el tema que se está empezando a llamar biorrefinería, que es utilizar todos estos desechos de la industria agrícola para poder sacarle un buen uso. Entonces, tenemos que está compuesto de carbonato de calcio, quitina y proteínas. Entonces, en mi investigación es utilizar y ver cómo obtenemos este compuesto, que si lo ven ahí, este es un polímero que forma cadenas y por eso se ve así como un gel. Y esto nos ayuda mucho en el tratamiento de aguas residuales. ¿Y cómo empezó esto? Esto empezó con un proyecto de una feria científica de la universidad en el último año y propongo el tema y queda en primer lugar. Pero solo se hizo a muy pequeña escala para la feria científica y nos quedamos como, yo me quedé con la espinita de poder ver cómo crecía este proyecto y al final nunca me imaginé que fuera a crecer de esta magnitud y me fuera a llevar a tantos lugares. Entonces veo una convocatoria, lo veo en Facebook, mientras estaba viendo las redes sociales había una publicidad de una organización en Bélgica que estaba buscando a jóvenes que tuvieran un proyecto que fuera aplicable a las aguas. Entonces, ahí me recuerdo de ese proyecto que yo había metido y que ya dije, bueno, tal vez lo puedo escribir esta aplicación y ver qué sale. Entonces, pues lo ingreso y en el 2018 me voy con estos 10 jóvenes, que al final fuimos 14 jóvenes que tuvimos la oportunidad de ir a Suiza, Suecia, a la Semana Mundial del Agua y en Bélgica, donde presentamos nuestros proyectos. Y pueden ver ahí que todos mis compañeros eran de distintas nacionalidades. Pueden ver de India, Brasil, Ghana, Camerún, México, Kenia, Indonesia. Y esta fue la primera experiencia que tuve de poder conocer a jóvenes que estaban tratando de hacer algo en sus comunidades en todas partes del mundo. Y esta frase es de la película de Kung Fu Panda y les digo que es bueno aplicarla a nuestra vida, que dice que si solo haces lo que sabes hacer, nunca serás más de lo que eres. Entonces, aprender de todo, no limitarse a aprender algo nuevo, porque uno no sabe cuándo le va a servir. Esas son fotografías de mi curso en Suiza, el primer curso al que fui. Y eran temas que eran muy diferentes para mí, eran ver cómo uno entraba en la comunidad para hacer un proyecto o temas de financiamiento y de negocios. Y al principio yo estaba como, no, no, esto no es lo mío, yo lo que me gusta es la ciencia. Pero luego me fui dando cuenta que todo ese conocimiento es lo que ayuda luego a hacer un proyecto realidad. Entonces todo el no limitarse a aprender algo, no sabe uno cuándo le va a servir. Y este es mi proyecto que gracias a este financiamiento y esta ayuda de esta organización John Water Solutions pudimos desarrollar, en el cual utiliza el compuesto que les mencioné y como pueden ver ese compuesto tiene cargas positivas y el colorante tiene cargas negativas, entonces ¿qué pasa con las cargas? Se atraen y logra retener los colorantes. Entonces ahí pueden ver el resultado en el cual un agua que tiene esta tonalidad puede llegar a un resultado así. Entonces, gracias a esta organización pudimos ir haciendo todas las pruebas. Y este es el prototipo que les muestro, pero fueron varias pruebas de ir viendo cómo funcionaba y qué materiales incluir en el filtro y todo, hasta llegar a este resultado. ¿Y cómo empezó? Empezó así, con un beaker en la universidad, en el garaje de mi casa, y ahora pues ya pudimos hacer algo de poder hacerlo a mayor escala y producir varios kilos de este compuesto que nos puede ayudar al tratamiento de aguas. Y pues con esta idea yo nunca me imaginé que iba a poder ir a la Semana Mundial del Agua en Suecia, en Estocolmo, a presentar mi idea. Presentar pósters en varios países y tener la oportunidad de conocer en todos estos países a un montón de jóvenes que están con la misma emoción y el mismo objetivo de aplicar ciencia en sus países. Y así, poco a poco, veo también una convocatoria
para ir a Costa Rica. Esta era patrocinada por Bayer. Y entonces era un concurso que decía, bueno, ¿tienes alguna idea donde se pueda utilizar desechos y luego aplicarlos en cosas de medicina? Y yo ya me había estado aburriendo un poco de cómo aplicar el polímero para el agua y había empezado a tratar de hacer algunas membranas. Y resulta que eso es lo que está trabajando ahora la ingeniería de tejidos, que es utilizar diferentes materiales en el cual vamos a poder poner ahí las células. Entonces ya no es ciencia ficción, ya no vamos a necesitar un trasplante, sino vamos a poner células ahí para que en vez de una prótesis sea nuestro propio hueso el que crezca, sea nuestros propios dientes los que crezcan. Ya no es ciencia ficción, es lo que está pasando. Y resultaba que el quitosano de las cáscaras de camarón y alginato que viene de un alga podía formar estas membranas. Entonces voy a Costa Rica a realizar estas membranas. Ahí tienen varios de los tipos de las membranas que fuimos realizando. Esta terminó siendo la mejor. Un resultado súper importante es que esta membrana absorbía mucha agua. Tal vez no era tan importante para el área biomédica, pero para, por ejemplo, recubrimiento de semillas podría llegar a ser una buena opción. Y ahí también tuve la oportunidad de entrar al centro de investigación en materiales en el Tecnológico de Costa Rica, y ahí me empezó a llamar la atención lo que era estudiar ciencia de materiales. Otra cosa importante es que, ¿se acuerdan que les dije de que yo tenía temas de tesis que me rechazaron? Al final esos eran temas de tesis que estaban muy relacionados al área biológica, y pues todavía tenía ese dolor de que no me habían dejado hacer cosas biológicas siendo yo química. Y algo que entonces esa cara de felicidad es poder estar en Costa Rica y poder hacer experimentos en los cuales estaba viendo si las células se morían o no se morían al utilizar la membrana y ver todos estos estudios que se llaman citotoxicidad o ver cómo inhibía el crecimiento de bacterias. Y ahí estaba yo como química haciendo cosas en el área biológica, entonces eso fue de gran satisfacción para mí. Luego veo otra convocatoria. Ya estaba en la fase en la que quería realizar este proyecto a mayor escala y veo que otros países estaban realizando ya este compuesto a una escala industrial, y uno de esos países es India. Y veo una convocatoria en la cual uno podía irse a estudiar a la India un tiempo, cómo extraer todos estos compuestos que son útiles a partir de desechos. Desechos de la industria alimenticia, y pues aplico y tengo la oportunidad de que la embajada de la India me da este curso completo y el viaje todo pagado para poder irme a estudiar este curso. Y viajo a la India y estoy en el Instituto de Tecnología y Ciencias Pesqueras. Y pueden ver ahí que tengo a todos mis compañeros, fuimos un grupo bien grande en la cual la mayoría de mis compañeros eran de Afganistán, también tenía compañeros de África, y juntos vimos este curso y pues aprendiendo cómo hacer esto en nuestros países. Ahí les muestro parte de lo que fui a hacer. Esta es una fábrica de producción de lo que yo estaba trabajando. Entonces poder ver esto en acción y ver cómo esto se podía formar ya no en unos pocos gramos en el laboratorio, sino en esa cantidad, fue muy importante para mí, además de poder aprender en sus laboratorios y de los profesores que tuve en ese curso. Y pues yo siempre quería estudiar en el extranjero, yo quería ir a hacer mi maestría afuera, y en eso veo una convocatoria. El Reino Unido es de los que más ha producido ciencia y muchos grandes descubrimientos fueron ahí. Entonces, mi sueño siempre fue irme allá a estudiar mi posgrado. Y están las becas CHIN, que son del gobierno de Reino Unido, donde le cubren a uno todo para poder ir a estudiar a una de estas universidades. Entonces aplico, es un proceso largo y al final pues me dan la beca. Algo de lo que les quiero mencionar, les quiero mostrar a mi amiga Sara. Ella es Sara y, por ejemplo, acá
Ella la conocí en el primer curso que me fui a Suiza. Ahí estábamos dando una vuelta en el lago de Lucerna y ese día estábamos hablando sobre todo lo que nosotros queríamos ser. Resultaba que ella tenía el mismo sueño que yo, que era ir a estudiar al Reino Unido. Y ese día estábamos viendo como a qué universidades a aplicar, porque siempre está como poder aplicar a universidades que están en el top mundial, o tal vez aplico a una universidad que no está tan en el top, pero tal vez tengo más chances de que me acepten. Y yo le estaba como contando de estas ideas que tenía y ella me decía, no, tenés que apuntar a lo más alto. Siempre no te pongas tú el no, sino apunta a lo más alto y que sean otros que te rechacen si quieren, pero no tú misma. Tienes que hacer el intento de siempre buscar lo más. Y pues, claro ejemplo, ella en ese año aplica a la Universidad de Oxford. Ahí la pueden ver cuando ella era estudiante en la Universidad de Oxford. Y luego, un año después, yo me gano la beca y me voy al Reino Unido y fue la primera que me fue a visitar a Edimburgo. Después de que yo terminé la cuarentena, ella llegó allá conmigo. Y el ejemplo y las palabras de ella han sido muy importantes para mí en el ver de que siempre hay que aspirar a lo más alto. Y pues así llego, ahí está en el mapa donde es que está Escocia. Y estudio en la Universidad de Edimburgo, que es una de las universidades en el top mundial, y un sueño poder estar ahí, además la ciudad resultó ser muy linda. Y estudio química de materiales. Como les dije, ya me había dado cuenta de que lo que más me gustaban eran los materiales y cómo se podían aplicar, porque los materiales son todo. Si vemos el mundo que nos rodea, son materiales. Y otra vez era un campo amplio en el que podía empezar a involucrarme. Y eso me llevó ahí. Y les muestro que uno no sabe cómo todas las cosas se van conectando y al final se conectan en lo que terminé trabajando de tesis, que es lo contrario a lo que estaba haciendo con los camarones, que era extraer un compuesto. Aquí era ver cómo estos, como por ejemplo las conchas o nuestros huesos, forman estos materiales que tienen unas propiedades mecánicas, o sea, que son muy resistentes, que les da esa resistencia y luego ver y uno imitar la naturaleza, porque usualmente la naturaleza ya hace las cosas mucho mejor que nosotros y podemos inspirarnos en la naturaleza para hacer estos materiales. Entonces ahí empecé a trabajar con microscopía electrónica, tal vez un anterior, y ahí pueden ver que, por ejemplo, alguna de las cosas que hace esta microscopía electrónica es que pueden ver que este es el mismo material, pero tiene formas distintas. Entonces esto nos permite ver esas distintas formas. Y empiezo a trabajar con una alga que calcifica, dice, que es que agarra todo el dióxido de carbono del ambiente y forma estos esqueletos que a ella le sirven para protección. Entonces empezamos a estudiar cómo es que se forman estos cristales. Y esto es parte de lo que fuimos encontrando. Y tuve pues esa oportunidad de poder trabajar en estos equipos. La microscopía electrónica es como un microscopio, como los que ustedes conocen, que utiliza luz. Aquí lo que hacemos es utilizar electrones que nos permiten ver a una menor escala y poder tener esta amplificación. Y estos equipos son el Premio Nobel del 2017, entonces son equipos muy nuevos. Y poder estudiar allá me dio la oportunidad de hacer experiencia en estos equipos y usar tecnologías muy nuevas, que es muy emocionante. Y pues ahí, no sé si alguna vez han estado ustedes así, me imagino que sí, han estado con materias que les cuestan, que tienen que estudiar un montón. Yo tuve que estudiar un montón para también ponerme al nivel que tenían allá. Y pasaron noches, madrugadas en las que seguía estudiando, pero al final aprender es la primera recompensa y luego poder ver cómo uno puede utilizar esos conocimientos en aplicaciones es también muy satisfactorio. Y pues les dejo ahí también la frase que dice que nuestros sueños se vuelven realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Yo sé que todas ustedes
han tenido esa valentía de ir tras sus sueños. Esa valentía no es fácil, el dejar lo que conocemos, el dejar el hogar para poder ir a buscar mejores oportunidades. Entonces, para todos los que tengan el coraje de perseguir sus sueños, esa valentía, saben que se pueden lograr las cosas. Y ya de último, después de mi maestría, pues encuentro una oportunidad de poder ir a hacer investigación a Suiza y regreso a Suiza. Y ahí estaba probando este compuesto, pero ahora con aguas residuales domésticas. Y ahí pueden ver cómo es que este compuesto funciona. Al agregarlo, pueden ver que el agua está así de sucia y al ir usando diferentes dosis de este polímero, podemos encontrar que, por ejemplo, la del centro resultaba que limpiaba muy bien el agua. Y una de esas satisfacciones es que esta era aguas residuales de Guatemala con el polímero que estaba produciendo yo acá en Guatemala. Entonces pueden ver ahí los resultados en el que limpia de esta manera el agua. ¿Y cómo es que funciona? Igual como les explicaba con el colorante, estos son cargas positivas y la materia orgánica usualmente tiene cargas negativas, entonces hace que se pegue y forme estos flóculos acá, y eso es lo que nos permite limpiar el agua. Y por si todas estas cosas no les llamaban la atención, les muestro, por ejemplo, dónde era que yo vivía. Y todas estas son imágenes no de Google, sino son imágenes de mi celular, que yo cuando las vuelvo a ver ni me puedo creer que yo viví en ese lugar. Era un cuento de hadas todos los días que salía de mi apartamento. Y sí, al final la ciencia me ha llevado hasta ahí, el esfuerzo de estudiar, de poner mis ideas y aplicarlos me ha llevado a estos lugares. Y ahí también está Suiza con estos paisajes tan preciosos, Lucerna, poder conocer la nieve y estar en cosas de cuentos de hadas, que uno solo lo ve en las películas o en el cuento de hadas y que uno cree que se necesita mucho dinero para poder estar en estos lugares. Resulta que de todos mis viajes yo no he tenido que pagar nada, todo ha sido aplicar, explicarles a estas organizaciones que le dan apoyo a uno, que uno quiere aprender sobre esto y pues me han llevado hasta todos estos lugares. También a conocer centros muy importantes de la ciencia. Ahí está Dolly, que no sé si alguien de ustedes la conoce, pero es la primera oveja clonada. Y por ejemplo, el CERN. Y también ahí está el Museo de Historia Natural de Londres, donde hay especímenes que encontró Darwin. Entonces, todos estos lugares importantes que están en otro lado, he sido capaz de poder ir ahí gracias a estas oportunidades. Y de último, les quiero mostrar a muchos de mis compañeros. Y como pueden ver ahí, tengo la suerte ahora de tener amigos en todas partes del mundo, de todas las religiones, que estudian muchas cosas distintas y muchos de ellos, ahí pueden ver a muchas chicas que están haciendo cosas en ciencia y todo esto le abre a uno el horizonte y una mente que se ha abierto a todas estas experiencias, nunca puede regresar a lo que era antes. Entonces, aunque uno regrese, ya regresa con una mente diferente a ver cómo quiere cambiar esta situación en el país y cómo lo que uno estudió puede ayudar al desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, espero que vayan muchas interesadas en estudiar ciencia y en buscar sus sueños y sus oportunidades. Muchas gracias.